Y ahora vamos a hacer unas ricas hallacas mamalicha, celebrando que ya están aquí estas fiestas de fin de año. Vamos primero a calentar aceite. Y a este aceite le vamos a agregar achiote mamalicha. Lo vamos a revolver y esto nos va a servir para varias cosas para nuestras hallacas. Vamos a tomar la mitad de este aceite caliente y vamos a agregarle una cebolla entera picadita y también vamos a tomar pimiento morrón picado, vamos a tomar el verde, el amarillo y el naranja, unas 2 cucharadas de ajo y vamos a hacer un recaudo, lo vamos a sofreír a que se suavice todas estas verduras y después le vamos a agregar carne de cerdo en cuadritos, carne de res en cuadritos y carne de pollo en cuadritos. Esto nos va a servir para hacer el relleno de las hallacas. Una taza de vino rojo, una taza de vino blanco, unas hojitas de laurel, sal y pimienta y lo va usted a sazonar al gusto. Lo vamos a dejar cocinando por aproximadamente unos 30 a 40 minutos a fuego lento. Mientras que esto se cocina, vamos a hacer la masa. Vamos a tomar harina pan, vamos a tomar también ese aceite con achiote que hicimos anteriormente y 2 tazas de caldo de pollo. Vamos a revolverlo para hacer nuestra masa para las hallacas. Ya que tengamos una masa uniforme, vamos a tomar una hoja de plátano, lógicamente mamalicha, y vamos a tomar parte de ese aceite con achiote y lo vamos a remojar. Vamos a tomar una bolita de nuestra masa y la vamos a aplanar, que quede delgadita, delgadita, para que queden unas hallacas riquísimas. Vamos a agregar el relleno, que ya para este momento ya debe de estar ya cocinado. Vamos a agregar aceitunas, alcaparras, también vamos a poner pasitas, cebolla y una rajita de pimiento morrón también. Y para finalizar, pollo deshebrado. Vamos a tomar del lado vertical nuestra hoja y lo vamos a doblar de esta manera, como un tamal, un clásico tamal. Y lo vamos a doblar las esquinas. Ahora vamos a necesitar otra hoja también desvenada de hoja de plátano mamalicha para cubrirlo. Este va a ser como la faja que le vamos a poner para que no entre el agua. Mucha gente simplemente directamente la amarra. A mí me gusta envolverla en papel aluminio. Esto va a hacer que se cocine de una manera más uniforme y no se meta el agua dentro de nuestra hallaca. La vamos a amarrar. Este es clásico. Amarrar las hallacas. Vamos a tener ya agua hirviendo. Vamos a meterla, sumergirlas en agua hirviendo y lo vamos a dejar por aproximadamente una hora. Una hora después las vamos a sacar. Vamos a reposarlas por 15 minutos y así es como nos quedan nuestras ricas hallacas para este fin de año. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales porque Mamalicha es una tradición en sabor.